programa a programa, presentamos los distintos médicos pediatras del Centro Santísima Trinidad. Yo soy la doctora Verónica Banasco, neurocirujana, ahora haciendo pediatría, formada en adultos y niños. Me formé en Asunción, en el Instituto de Previsión Social Asunción. Estuve en Brasil. Y desde el 2009 vine a Corrientes y estoy en el Hospital Juan Pablo, en el Servicio de Neurocirugía y Neurología Infantil. ¿Cuáles son las consultas más frecuentes que recibe? En la actualidad, el traumatismo de cráneo en pacientes pediátricos es una consulta frecuente. El retraso psicomadurativo en chicos como consulta neurológica también es algo que nos ocupa todos los días. Y en chicos lo que sea convulsiones febriles, crisis de mioclonías, epilepsia. Esas son las consultas neurológicas y neuroquirúrgicas más frecuentes. ¿Cuándo el padre se da cuenta que el hijo está convulsionando? Bueno, una convulsión es un episodio brusco y súbito que se presenta con movimientos o con síntomas muy parecidos a lo que es una epilepsia, con movimientos de relajación y tensión, con periodos de relajación de todos los músculos del cuerpo, y pueden tardar en los brazos, en el tronco, en las piernas, en la cabeza, que dura generalmente entre minutos y entre segundos y muy pocos minutos, y que el paciente tiene una recuperación espontánea, se despierta muchas veces obnubilado, confuso, pero con una recuperación espontánea. Al ratito el paciente está como si nada le hubiese pasado. ¿Qué las provoca? La causa más frecuente de convulsión en un chico que va de los 5 meses a los 5 años es la fiebre. O sea, la fiebre como factor desencadenante, factor gatillo, es la causa más frecuente. Y la fiebre puede estar en un chico de esa edad causada desde por cuadros respiratorios de vías aéreas superiores, una gastroenteritis, una rosácea, unas infecciones tipo sarampión, varicela y todas esas patologías infecciosas propias de un chico en esa edad. ¿Son graves? No son graves, son importantes. Un papá tiene que saber que uno de cada 25 chicos en una edad que va de los 5 meses a los 5 años va a tener una crisis convulsiva. Esta crisis convulsiva puede ser única y no volverse a repetir nunca más, o puede ser el comienzo de una serie de crisis convulsivas que hay que tratarlas, que hay que estudiarlas y que hay que... Lo más importante como papás, cuando un chico tiene una primera episodio de crisis convulsiva febril, es saber que la prevención, o sea, saber cuál es la causa de la fiebre, saber cómo tratar la fiebre en mi chico, es como lo más importante, porque sin fiebre lo más probable es que la crisis no se repita.